Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este séptimo capítulo de la serie Recorriendo la Legua Ganadero a través de Encaste TV y todas nuestras plataformas. Estamos por Facebook, por YouTube y por Livestream. También podrán encontrar el podcast de este programa disponible el día de mañana en nuestra cuenta en Spotify. Y hoy toca el turno hablar de Querétaro. Tote. Dos preguntas. Primero, la primera para ambos, ¿cuál es la labor de un manso en la ganadería? Y la segunda es, ¿qué ventajas tiene o desventajas tener una mayor o menor altura cuando el toro llega a la plaza de toros? Don Javier. El tener el ganado manso te ayuda porque es la madrina que le acompaña al toro bravo para moverlos de un lugar a otro, y como pues el hombre luego se inspira, entre otras cosas, en la mujer, bueno, pues el toro ve una vaca brava o mansa y pues se va detrás. Y ayuda bastante en que el toro se atempere en su actitud y puedas manejarlo con un poco más de docilidad, independientemente de que luego hay toros que nosotros le mencionamos cruzados, hijo de una vaca mansa con un toro bravo, y luego los castras para que te sirvan precisamente de manejo los bueyes. Y por lo que se refiere incluso eso lo utilizan mucho para los jaripeos, los toros de, les llaman media sangre. Perdón, me comentabas otra cosa, José Luis, que estaba pensando, ¿qué otra cosa me comentaste, perdón? Lo de la altura, ¿qué ventajas o desventajas hay cuando hay una mayor o menor altura cuando el toro llega a una corrida? Definitivamente, el toro a nivel del mar tiene mucho más oxigenación y más juego. El toro en la Plaza México es muy alto y es bastante complicado. Y el toro tiene que tener raza para que pueda embestir con 460 kilos o más y que te aguante 40 muletazos. Pero normalmente los toros, bueno, antes en Acapulco, ahora pues en Cancún, Mérida, Vallarta, tienen normalmente mayor juego, por llamarle así, mayor desenvolvimiento. Al menos es la experiencia de lo que yo he visto. No sé qué opine Francisco. Es correcto, la altitud, pues sí, tiene mucho que ver. Por ejemplo, los atletas se preparan a grandes altitudes. Boxeadores y todo van a correr y al centro otomí, y donde hacen base para llegar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Inclusive pues el toro también tiene esa parte, como dice don Javier, pues no es lo mismo lidiar en México que lidiar en Mérida, por ejemplo. Las condiciones son muy diferentes en cuanto a la altitud y el desempeño del animal, porque a fin de cuentas el toro es un atleta. Entonces, como tal, lo tenemos que ver y esas partes son que poco se conocen y que son importantes conocer, de darlas a conocer, ¿no? Buena pregunta. Sí. Yo quería preguntarles, Francisco, hace rato mencionabas que ha habido una mejor convivencia entre los ganaderos de Querétaro. No, yo creo que debe haber una razón porque les guste tener ganaderías en las tierras queretanas. Obviamente la ubicación, 33 ganaderías. ¿Cómo se le hace como delegado para tener esta unión con todo lo que también comentó don Javier de los celos y todo lo que puede existir, pero llegarlos a unir y decir vamos por el bien de la fiesta del toro bravo queretano, ¿no? ¿Cómo se hace esta unión entre ganaderos? Creo que me tocó ser partícipe de esta parte muy bonita porque realmente el campo tiene mucho que ofrecer y mucho que dar. Y cada ganadería, como decía don Javier, guarda celos en sus libros, en su historia, en su día a día, ¿no? Pero cuando nos empezamos a juntar y esto, pues realmente fue con una énfasis de aquí no vamos a convencer a nadie de otras cosas.
Aquí cada quien va a seguir, cómo se va manejando sus cosas a lo que mejore o lo que, como a su conveniencia, ¿no? Pero creo que esa convivencia se ha logrado, el poder juntarnos de vez en cuando, hasta a veces vía Zoom, para platicar, para decir, oye, hay este tipo de cosas por aquí, hay este apoyo, hay muchas cosas que puedan ir funcionando, ¿no? Y yo creo que la unión hace la fuerza y como pues, representante aquí en Querétaro y todo, pues ha sido una labor dura porque no es lo mismo también llegar con estos señorones a tratar de que pues, un joven pueda llegar, ya no tan joven, pero que pueda llegar a tratar de unirlos, ¿no? Y les agradezco a todos mis compañeros la apertura que han tenido para conmigo y creo que ha funcionado, se han hecho cosas bien interesantes aquí en Querétaro. Fuimos el primer estado al que nos permitieron aretar con CINIGA a nosotros mismos, porque esto era una cosa federal, hasta que no traje al mero mero de CINIGA y le expliqué cómo era el manejo del ganado bravo. Inclusive nos dieron la aprobación de poder aretar nada más con el botón, ¿no? Entonces, son cosas que se han hecho aquí en Querétaro, se han trabajado. Yo creo que somos el estado con más ganado, animales aretados bajo el programa de gobierno, que realmente ha facilitado también el movimiento de hacia las plazas de toros de este tipo de ganado. Y bueno, esa parte ha sido muy, muy, muy agradable. ¿Aretar con qué ganadero, perdón? Es un arete amarillo que se llama es el sistema de identificación. Sí. El arete de CINIGA, es una un arete amarillo. Entonces, ese arete lleva datos desde el origen, cuándo nació, etcétera, etcétera, ¿no? Por si algún día una campaña de vacunación o algún brote pueda surgir, pueda el gobierno dar la rastreabilidad hacia el origen de ese animal, ¿no? Pero decía arete de botón. Sí, el ganado debe de llevar por ley dos aretes, uno bandera, que es una banderita que trae un número, y hay uno redondito que tienen en la otra oreja, y ese es el que nos dejan nada más ponerse para lidiar en plazas. Porque algo que le decíamos a estas personas es, oye, pues no sean gachos. Digo, ver a un animal bravo con una bandera, pues no es precisamente lo más bonito, ¿no? Entonces, lo más elegante y lo más digno para el toro de lidia. Ganaderos, pues ahora sí que preguntarles literalmente cómo están, cómo la están pasando. Es evidentemente una época atípica, pero Nuevo León pues tiene características de clima muy extremosas. ¿Cómo, sin ir más lejos, pues ahora pasan, si no es que ya terminó, un problema ahí de unos incendios forestales muy fuertes? Pero ¿cómo se prevén ustedes en sus respectivas ganaderías y cómo afrontan estos avatares climatológicos? ¿Y cómo esto influye o afecta el comportamiento de los toros en el momento de la lidia? ¿Te gusta empezar, Adrián? No, adelante, don Oscar, adelante. Nosotros en lo personal, lo que es el manejo de la ganadería, digo, está la parte genética, que todo el mundo la conocemos, pero yo creo que también hay un manejo muy importante, lo que es el manejo de los agostaderos. El toro de lidia es un animal que la verdad se le consiente mucho desde nacimiento, ¿no? Entonces queremos tener unos agostaderos que verdaderamente estén cuidados, conservados, un ecosistema apto para la cría del toro bravo, que esté en buenas condiciones en todas las épocas del año. La zona en la que vivimos es una zona, todos los años vamos a contar con una seca, ¿no? Y ya sabemos, es algo que prevemos, que vamos a tener 4 o 6 meses de seca sin lluvia, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer es un manejo, vamos a decir, consciente de los agostaderos para que haya una reserva natural de alimento para el ganado. Por decirles algo, el pasto nativo que tenemos aquí en las ganaderías se almacena. Le damos oportunidad que semille, que se reproduzca, por decir algo, y lo que queda es un alimento que se consume durante la época de seca, durante los meses de enero, a veces hasta mayo, que no tenemos lluvias o son muy poco considerables la cantidad de lluvias que tenemos, ¿no? Ayuda, claro, por supuesto, el toro de lidia, pero nos ayuda también a tener un muy buen ecosistema y muy buena vida silvestre, ¿no? Los agostaderos realmente los cuidamos mucho, es un manejo muy importante y tenemos, gracias a Dios, un montón de especies y vida y fauna aquí en la ganadería, ¿no? ¿A qué altura están en promedio, ganadero?
Nosotros estamos a 111 kilómetros al norte de Monterrey, en la carretera que es a Colombia, que es paralela a la de Laredo. Okay. Vamos a decir, a 2 horas de la frontera y entre Monterrey y Laredo y Colombia, ¿no? Ganadero Adrián, misma pregunta que hace Rafa Naya, ¿cómo pasan las vicisitudes del clima? Sí, claro, nosotros estamos al sur de Monterrey, entonces varía un poquito, sí es muy similar a las características que describía don Oscar, pero nosotros estamos 100 kilómetros al sur, sureste, hacia Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Linares, estamos en el municipio de Linares, entonces es un poquito más húmedo a manera de ver, y es también un poco estar cuidando las pastas, rotándolas y tratando que te rinda el alimento por todo el año, ¿no? Y de igual forma empacamos a veces también, si vemos que el año puede ser bueno, pues también sembramos sorgo, sembramos avena, sembramos varias cosas para tratar de aprovechar un poco mejor y empacar y tener comida para los meses más duros. Este invierno, como quiera, ha sido particularmente duro. No, nevó hace mes y medio. Sí. Entonces, el campo ahorita está bastante seco. Los incendios que mencionaban, pues nosotros los tenemos cerca. Nosotros tenemos un incendio por Linares, pero en la sierra está de voló. De noche se ve. De noche yo lo veo, del rancho veo la del fuego, ¿no? Entonces, tenemos uno ahí, tenemos otro en Allende, hay otro en Santiago, toda la sierra en general. Y esto es debido, digo, aparte de las imprudencias, es debido a que el campo está seco, ¿no? Sequía. Sí, y pues agarra eso y luego unos vientos. Entonces, ha sido difícil las maniobras para apagar los fuegos. Entonces, ahorita tenemos eso, ese detalle, que el campo está seco, hay comida, pero es escasa. Entonces, tenemos que, pues, lo que logramos en los meses de lluvia, pues, irlo suministrando, sobre todo a las vacas, ¿no? A las vacas de vientre. Y es lo que tratamos de hacer. Luis Miguel. Muchas gracias, Belén. Regresando al tema de, pues obviamente de ecosistemas favorables y obviamente en el caso de Nuevo León, donde se viven climas extremos, tanto de sequía como de invierno, ¿cómo manejan ustedes esa planeación? ¿En base a qué enfocan sus números para la crianza del toro bravo? En cuestión de fechas, en cuestión de alimentación, ¿cómo llevan esa planeación? Mira, nosotros realmente, primero que todo, partimos de un índice de agostadero. Uh-huh. La zona de nosotros tratamos de dar sobre 10 a 15 hectáreas por cabeza. Es algo más o menos recomendable para agostaderos que no tienen mejoras como praderas y cosas de ese tipo. Pero no te diría que nada más el índice de agostadero. Nos basamos mucho también por el estado en que se encuentra un potrero específico. Por ejemplo, los empadres los tenemos divididos en potreros de 20 vacas con un semental. Entonces, no es nada más decir el rancho tiene un coeficiente agostadero tal, sino ese potrero específicamente en qué condiciones está. Uh-huh. Cuidamos mucho, te digo, la conservación del ecosistema, y hay potreros que simplemente tomamos la decisión de bajar la cantidad de animales para que se mantengan en muy buen estado. Te digo, se ve beneficiado el toro durante todo su proceso de cría, pero también la vida silvestre, ¿no? Hablábamos ahorita del ecosistema. Estamos en una zona de mucho venado, mucho, mucho venado. Es bastante importante la cacería aquí. Tenemos elk, tenemos felinos como pumas, tenemos oso negro. Digo, una infinidad de animales silvestres que se ven beneficiados por el toro de lidia y la conservación que tenemos del ecosistema en buen estado. Independientemente de eso, la alimentación, una serie de suplementos, ¿no? Podemos empezar suplementando desde los becerros, uh-huh. Se llaman creep feeders, exclusivamente para becerros. Las vacas de vientre reciben su suplemento. Estamos en una zona deficiente de fósforo, también suplementamos con fósforo, y sobre todo en la época de seca, damos alimento literalmente.
intentando que se mantengan en buen estado, que eso ayuda también a la parte de la reproducción. Si hablamos del toro, de el que va a ir a la plaza, pues queremos que se críe en buenas condiciones. Y la última etapa, que es de 6 meses, 8 meses, podemos decir en promedio, es una alimentación más intensiva, con alimentos concentrados, altos en proteína, una dieta balanceada, y realmente los cuidamos mucho, ¿no? Con la idea de que vayan a la plaza en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo eliges a los toreros para tus tientas? Esa es buena pregunta. La verdad es que es un tema que al final del día es un poco complejo, ¿no? Pero lo que hemos tratado, mi hermano y yo, es que vayan los toreros que generalmente eran los que... Porque aquí, a diferencia de Pancho y Pancholín, pues mi papá era torero también, ¿no? Entonces, tiene una, vamos a decir, tiene otras aristas, ¿no? Entonces, pues mira, los toreros que siempre han ido a tentar a la casa, pues en algunos casos fueron o alumnos de mi papá o gente muy cercana a mi papá, ¿no? Vamos a decir, Fermín y Fermincito, ¿no? Pues eso, son de la familia y siempre han estado ahí presentes, ¿no? Fabián, por supuesto, que cuando mi papá estuvo en lo de la escuela de Pastejé y todo, ahí la cercanía, Cejas, y en los últimos años, tuvimos mi hermano y yo la oportunidad de invitar a algunos toreros que yo no tenía el gusto de conocer, ¿no? Entonces, tratamos un poquito de hacer tientas con una cuestión para nosotros enriquecernos, ¿no? Por ejemplo, una gente que me pareció súper interesante conocer y tratar fue el maestro Ferrera, ¿no? Que teniendo una tauromaquia muy especial y además para mí es un torero que yo admiro mucho porque de cómo empezó, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado ese torero, siempre cuando, como decía Belmonte, ¿no? Se torea como se es, dices qué interesante ha de ser tener la oportunidad de poder platicar con un torero en corto, porque lo que hemos hecho ya son tientas muy chiquitas, ¿no? O sea, realmente va muy poca gente y no es porque no quiera uno compartirlo, ¿no? Sino porque mi hermano y yo lo que queremos es empaparnos, a pesar de que venimos de una familia de toreros ya de generaciones, pero ahora sí, pues vamos solos nosotros, ¿no? Y es muy distinto ir en la estela de tu padre, ¿no? Y a decir ahora lo que hagamos y dejemos de hacer es nuestra responsabilidad. Entonces, por ejemplo, esto de Ferrera, pues que escuchas sus aprendizajes de vida, esto cómo lo reflejan en el toreo y tal. Para mí, hoy, lo importante es tener toreros en la casa que les puedas aprender, porque esa es la mejor manera de que nosotros podamos, al entenderlos a ellos, podemos nosotros ir procurando de hacer un toro en medida que sea el mejor, porque si los toreros triunfan, el público sale ganando, ¿no? Porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer es que, y no me refiero siempre al triunfo del arte, ¿no? Porque también puede ser como en España de los toros que son los toros guerreros, ¿no? Y las corridas estas guerreras, pero es al final de cuentas que hay un respeto y una admiración hacia ciertos cortes de toreros, que eso de alguna manera, creo que en México ahí hay un área de oportunidad, siendo una fiesta totalmente distinta a la española, pero de que le podamos ir dando caracteres o carácter al toro con respecto al corte del torero, para ir dando personalidad y que la gente también pueda decir, oye, pues a mí me gusta más este torero por esto, este otro torero por acá, y en función de que también tenga la materia prima para que el torero se pueda expresar en su mejor manera, ¿no? Carteles a estilo, ¿no?
Sí, exactamente. Y ahí es en donde yo creo, por eso estoy convencido que viene una época interesante del toreo, porque van a empezar las ganaderías a tener personalidades, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una corrida de Juan Pedro Barroso, se me fue el nombre, que ver una corrida de Chiruso o de Pancho Guerra, ¿no? Que es o 100% mexicano o 100% de corte Parladé o de Cordomé, ¿no? No sé, Tote, ¿quieres tú comentar algo? No, no. Ah, ya. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que ponerle ahí atención, porque creo que se va a poner un momento interesante y que el público lo vaya agarrando, ¿no? No solamente que se siente en la plaza y diga, pues a ver aquí qué pasa, ¿no? Sino que ya vengan a decir, oye, mira, estos toros vienen de este encaste, esto, y es un poquito también, ¿no? Yo siendo un apasionado del tema Santa Coloma, la verdad es que nosotros no tuvimos la capacidad de sacarle el potencial suficiente a lo de Santa Coloma, y ahora nos estamos apostando al tema mexicano 100%, ¿no? Y yo fui un defensor a capa y espada del tema Santa Coloma, y hay veces que, y ahora que vimos el tema de lo del chino, pues es una cuestión de decir, bueno, ahora vamos por esta bandera, ¿no? Y también para que haya un poquito de pasión entre nosotros los ganaderos, ¿no? Bueno, en este sentido, esto que mencionas de pues obviamente darle oportunidad de tentar a todos los toreros de la tierra, pero me imagino que, digo, sin decir nombres, pero me imagino que tienes predilección por unos toreros que por otros, a lo mejor porque se acomodan más al tipo de encaste que tú tienes o de acuerdo a su forma de lidiar, ¿cómo esperas tú ese desenvolvimiento en la tienta? Yo creo que influyen muchos factores para llevar un torero a casa, ¿no? Uno que nosotros consideramos muy importante es la amistad. Uh-huh. Tenemos muy buena amistad con muchos toreros. Otra es, siempre hemos buscado apoyar a toreros jóvenes. En su momento, San Isidro empezó realizando todas sus tientas con novilleros. Mario Zulaika, Arturo Macías, Arturo Saldívar, Israel Telles. Entonces, buscamos más que el torero consagrado, buscamos el torero cercano y el torero que necesita estarse preparando. Y claro, también después vienen los compromisos, ¿no? Oye, voy a matar una corrida tuya en tal parte, por favor, pues échame unas vacas. O mira, fíjate que tengo un compromiso importante y necesito estar activo, échame unas vacas. Entonces, se conjuntan muchos factores, pero siempre estamos abiertos a que quien pise San Isidro esté en su casa y es nuestro amigo. Entonces, le vaya bien, le vaya regular nuestro encaste o nuestra forma de comportarse de nuestros animales, pues también es un plus para el torero y para nosotros, ¿no? Ver nuestros animales en distintas manos y con diferentes tauromaquias. ¿Qué tipo de preparación es la que ustedes le dan a sus encierros, al ganado que ustedes mandan, digamos, al centro del país? Estos encierros llevan un proceso de aclimatación para poder ser lidiados a altitudes más altas, como es el centro del país, por ejemplo. Nosotros de la Ceiba no ha ido al centro del país, pero supongo que es igual que cualquier deportista de alto rendimiento que se prepara a nivel del mar y luego va y lo hace en una altura diferente. No he tenido experiencia en relación a esto, pero no veo por qué no pudiera funcionar. Es más, si por ahí hay algún empresario que quiera probarlo, me encantaría. Mandamos un encierro yucateco a la Ciudad de México. Yo me apunto. Definitivamente se requiere un mes ya para acondicionar un toro.
y pueda tener la oxigenación necesaria para desempeñarse a 2.500 metros de altura. Eso es elemental. Sí. Y tenemos la experiencia de haber enviado un encierro a San Cristóbal de las Casas, que es muy alto también, y se requieren mínimamente 3 semanas para que pueda aclimatarse el sistema hematopoyético abundar en número de eritrocitos y en, que en, a nivel del mar no requiere el toro para un buen desempeño, pero a esa altura sí lo necesita. Sí. Obviamente el tema de la bravura, del fondo que deben de tener los toros, esa raza, esa casta que los hace ir hacia adelante, pues es clave, es fundamental en regiones más altas. ¿Por qué? Porque hemos platicado con muchos ganaderos y coinciden que el toro tiene mayor movilidad, un mejor desempeño cuando está a nivel del mar. ¿Esto es correcto, don Fernando? Pues un poco lo que decían los deportistas, supongo que sucede lo mismo, ¿no? Cuando estás en Ciudad de México, pues tu nivel de oxigenación, ¿no? De oxigenación es diferente que a nivel del mar. Entonces tu nivel de oxígeno y de vida, pues es superior. Claro. Ahora, estamos hablando de los retos, del, vamos a decir, la parte complicada, tal vez, como decía don Jesús, de criar a los animales en Yucatán. Sin embargo, creo que hay unas cosas y unas bellezas naturales que solamente en Yucatán se pueden encontrar y solo en una ganadería se pueden encontrar en Yucatán. Así que me encantaría que nos platicaran, ganaderos de San Salvador, ¿cuáles son estas bellezas que podemos encontrar en una ganadería yucateca? Pues mira, en el caso de nosotros tenemos la segunda de México y este es un espectáculo, las charcas de sal, no sé si la han visto, son las coloradas, son bellísimas y obviamente en ese entorno están los flamencos, los cocodrilos, los animales, venados, pecarís. La verdad, es una cantidad de fauna que, la verdad, impresiona. Jaguar, pumas. A ver, creo que va a ser el primer estado de la República donde nos vamos a encontrar flamencos, cocodrilos, jaguar, ¿no? Es algo... Todos juntos. Impresionante, don Fernando, cuéntenos. La ceiba, el árbol sagrado de los yucatecos o de los mayas que utilizan y siguen utilizando en las fiestas patronales para limpiarla de los males y curarla y evitar tragedias. Y la hincan unas noches anteriores en un proceso dentro del ruedo. Esa ceiba existe dentro de mi ruedo, que es una distinción especial. En un tercio hay un árbol hincado ahí que yo digo que es que lo cura permanentemente de los malos aires y de los aluches y de todos estos temas. Además de eso, la ganadería pretendió y siempre quise el mantener lo más intacto posible de lo que sucede en Yucatán. Los cuartos son casitas mayas de palapa, la casona es una réplica con te voy hablando ya de arquitectura y de otras cosas, es una réplica de una hacienda henequenera con las tejas francesas. Entonces, además de la maravilla de poderla crear, tiene el cuidado de haber permitido replicar cosas que existen dentro de Yucatán para poderlo disfrutar y compartir. Oye, Fernando, platícanos de los cenotes que están dentro de tu ganadería, que obviamente el cenote suministra de agua a la ganadería. Sí, los cenotes, todo Yucatán es un gran cenote o un gran rotoplás tapado con una gran tapa de piedra, y estos cenotes son
agujeros que se hacen con el tiempo, que se caen y descubren parte de ese, de esa gran laguna que existe debajo de toda la península. Y de estos existen varios, unos abiertos, unos semiabiertos. Nosotros tenemos la fortuna de tener unos muy cerca del rancho, unos abiertos en donde suceden, donde es un verdadero espectáculo ver aquello, y lo único que hay que tener es cuidado para que el ganado esté suficientemente lejos. Dicen que entre más abierto es el cenote, más antiguo es. O más blanda era la capa, ¿no? O menos, uh-huh. menos gorda era la capa. De la tapa, ¿no? Ganadero, ¿nos puede platicar de las dos líneas que usted maneja? La española Parla de y la mexicana Mimeguapan. Sí, yo me quedé con este rancho, que es parte del rancho de lo que siempre fue, y para mí uno de los mejores ganaderos de la República Mexicana fue don Alfredo Ochoa, el ganadero de Campo Alegre. Un ganadero que en paz descanse, pero que para mí, bueno, fue un ganadero importante. Yo me quedé con esa parte dentro del rancho, y esa es la parte mexicana. Lo que era la parte Campo Alegre, que fue complementada con algunos sementales de Mimeaguapan, y bueno, esa es la parte que sigo conservando. Estoy seleccionando lo que a mí me gusta, no porque esté ni mejor ni peor, sino porque a mí me gusta del ganado que yo tengo, me gusta tener lo que a mí me gusta. Claro. Y entonces he hecho una selección por tipo y por ese tipo de cosas para tenerla. Y en la parte del español tengo lo de Parladé, de aquel último viaje que vinieron toros de España con algunas vacas, tal. Y yo me quedé con esta parte de Parladé, donde hay una línea de Salvador Domecq, Juan Pedro Domecq, y después yo he metido por ahí mi mano y he encontrado, pues bueno, la respuesta que a mí me gustaría tener, como yo creo que a todos los ganaderos, a mí me gustaría tener un toro bravo, pero que sea obediente, pero que produzca miedo. Me gusta el toro que la gente en el tendido sienta que el torero es eso, ¿no? Un ser diferente a todos, y que yo no me puedo bajar al ruedo porque me da miedo. O sea, me gusta ese toro. Bravo, pero con la clase suficiente para que sea toreado. Esperemos que se consiga. En este sentido, matador, ganadero, ahora que hemos estado recorriendo la legua por distintas ganaderías, nos hemos encontrado con la duda que existe entre los aficionados de lo que piensan que un toro es bravo o que es fiero. Y qué mejor tú, matador, que pues le puedas explicar a nuestros amigos del público la diferencia entre bravura y fiereza. ¿Por qué un toro bravo no es una fiera y por qué es importante la bravura del toro bravo? Y qué mejor que pues, tú nos lo expliques para todos nuestros amigos. Bueno, bajo mi opinión personal, yo considero que la bravura es un conjunto de situaciones tanto emocionales del toro para poder desarrollar esa, vamos a decir, esa casta suficiente para poder embestir, sin rajarse, sin irse para atrás, pero modelado todo esto con la buena disciplina de la embestida. Un toro que es bravo puede embestir para mí muchas veces más que un toro manso. El toro bravo puede acosar al caballo de tal manera que no se rinde ni se asusta con las pullas. En fin, para mí esa es la parte más importante de la bravura. Yo aquí en el rancho no se tienta, para mí lo más importante es el caballo. Que las vacas y los becerros en su momento en las tientas de machos vayan de tercio a tercio 3-4 veces. Y me decía una vez, estábamos platicando, que me hizo favor de venir aquí a tentar el maestro Diego Ventura, muy reciente de lo de cuando indultó al toro fantasma. Me decía, ¿por qué habíamos tentado en una época en que estábamos en la sequía y las vacas no estaban tan fuertes? Y había vacas
muy, muy débiles, frágiles, pero que embestían muy bien, y me decía el maestro Diego Ventura, dice, ¿por qué hay que ir tantas veces al caballo? Porque una vaca brava, aunque sea de rodillas, si es brava, va a llegar al caballo. No va a buscar ninguna disculpa para distraerse. Ella va a querer atacar. Y eso es lo que yo busco, que sea un ganado bravo. Entonces, para mí es muy importante eso. Y después la parte de la fiereza, yo siento que esa está más cerca del genio, que está un poquito cerca de esa, como bien lo dice la palabra fiereza, es más tosco, es más brusco el toro. La bravura, a mi entender, es esa casta más manejada, una casta más limpia, una casta donde el toro es más entregado. La fiereza es más dominante y es más fuerte. Ganadero, justamente, ya que sacó el tema de Diego Ventura, hablar de usted, hablar de la Plaza México, es hablar de éxito, de triunfo, y creo que un ejemplo perfecto es Fantasma, justamente. Dio el ejemplo de lo que era un toro bravo, y tanto a caballo como a pie, ¿no? Y vimos cómo metía la cabeza al final, cuando ya estaba exhausto el toro, y iba para más el toro. No sé si nos pueda decir un poco la línea de Fantasma, y cómo es la diferencia de un toro que es para caballo, para la lidia a caballo, y un toro que es para la lidia a pie. Empezaremos por lo último. La lidia, el toro para caballo, yo siento que ha sido muy manejado ese tema. Yo personalmente creo que el toro bueno es bueno y el toro malo es malo. Es muy simple. El toro bueno va a embestirle a los caballos como le embiste al capote y a la muleta. El toro malo, pues bueno, va a hacer cosas más bruscas, va a hacer cosas más difíciles de que el gran público lo entienda, porque muchas veces los públicos se van por el toro que corre y muchas veces no embiste. Son cosas muy diferentes. En el toreo a pie, cuando un toro se somete, mete la cara, la lleva largo, en fin, se conoce mucho esa embestida. En el toro a caballo igual. El toro debe de meter la cara, debe de acosar al caballo como si fuera un capote y una muleta. Por lo tanto, yo creo que el toro es bueno o es malo, y sirven para una cosa u otra. Hombre, hay ganaderías que se hacen más, como que se hacen de más partidarios para que las toreen los rejoneadores. Y hay otras que no las quieren torear. Pero yo creo que el toro bueno es bueno y el malo es malo. Y lo de Fantasma, pues viene de una línea. No hay que olvidarnos que Parladé, Morube, Saltillo, todos estos vienen del mismo tronco genealógico, que es Vista Hermosa. Todos, de ahí vienen. Pero hay una parte que, si mal no recuerdo, a través de la familia Domecq, muy atrás, se metió un toro de Veragua. ¿Por qué son los Veraguas? Porque son de un árbol genealógico diferente, porque lo Veragua viene de la casta vasqueña, que es muy diferente a lo de Vista Hermosa, y ahí predominan mucho los jaboneros. Entonces, ese piquetito de Veragua, creo yo que es lo que mantiene en la actualidad esos toros jaboneros. Por eso el Fantasma, aparte de ser de una línea que tiene esos colores, pues bueno, en el Parladé está el burraco, el castaño, el colorado, el jabonero sucio, el jabonero más claro, ensabanado, etc. Y Fantasma viene de esa línea, de un toro que se llamó, ya criado por mí, que fue un semental que venía de un toro Salvador Domecq y de una vaca que tenía procedencia de lo de Juan Pedro Domecq. Pues este toro viene de esa familia y todos han sido muy buenos. Y este toro que yo ya selecciono como semental, que se llamó Tarasco, le puse Tarasco a este semental, y este me dio a Fantasma, y casi a todos los hijos que me dio,
Yo tengo dos toros aquí en el rancho hoy mismo, indultados, uno en San Juan del Río, en un festival, que lo dejamos por lo bueno que fue, también un jabonero, medio hermano de Fantasma. Y Fantasma, que se, pues bueno, fue indultado en México, que gracias a Dios fue importante. Creo que aquí me recuerdo un poquito en la frase de don Fernando Lamora, viejo grande, que decía que para dar una vuelta al ruedo hay que dar mil al potrero. Potrero. Y en este sentido, yo creo que el público en México, lo voy a decir tal cual, es cruel, es duro y es a veces sensible y a veces muy bondadoso con el ganadero, pero la mayoría de las veces, vamos a decirlo como es un público muy exigente y lo voy a decir como tal, ¿no? Creo que el público, la afición mexicana, pues sigue mucho las carreras de los toreros. Pueden saber que cortó una oreja el festival pasado, la feria anterior, en la tarde tal, tal, tal. Corrido, y van siguiendo las carreras de los toreros. No así las trayectorias de las ganaderías. La mayoría de las veces no saben el origen de la ganadería. Se desconoce. Simplemente es lo que sientan en esa tarde y así se juzga el ganadero sin saber las trayectorias. ¿Qué sienten ustedes? Pues no sé, la respuesta del público les afecta. Sí, están atentos a lo que se gritan en los tendidos, no les hacen caso, a veces sí, a veces no. Platíquenos, porque es algo que siempre he tenido como de ¿qué pensará un ganadero de todo lo que se grita en el tendido? Yo creo que México tiene un público muy muy torerista, definitivamente, ¿no? A diferencia de los países como Francia y España y Venezuela, Colombia, que son los donde he acudido a corridas de toros, son mucho más toristas, como dicen ustedes, sí se fijan más en el tipo de encaste, tienen más cultura, ¿no? Son mejores aficionados en ese sentido, son más apasionados de los toros en sí, del toro que del torero. No, yo creo que esto, bueno, pues esto nos ubica a cada uno en el lugar en el que estamos, ¿no? El público yo creo que rara vez se equivoca, ese es mi sentir. A lo mejor podrá gustarte más uno que otro, ¿no? Pero ya que todos nos pongamos de acuerdo en una plaza de toros es porque algo se está haciendo bajo, bien o mal, con un torero, con un toro. Creo que el público cada vez se ha acostumbrado más a ver toros muy bien presentados. Y eso, pues, eso es un mérito para nosotros, es nuestra responsabilidad, pero antiguamente, pues, veías toros con menos kilos o con menos edad en ferias de nosotros. Y ahora ya no, ahora ya el público es más exigente en ese sentido, cosa que está bien, pero tampoco exageren tanto, ¿no? Creo yo que un toro debe de tener sus kilos promedio con lo cual pueda caminar y pueda dar espectáculo, no un elefante ahí que es muy difícil que se mueva. Pero no, bueno, cuando nos han chiflado fuerte, como pues eso es la fiesta es cruel y es dura. O sea, es duro, nuestro campo es dura, es muy duro esto, así como es maravilloso, es duro. Y si te gusta, pues hay que aguantar y hay que estar ahí a la rechifla o al aplauso. Claro, claro. Yo creo que es lo bonito de esto. Así es. ¡Ganadero! Así es, yo creo que el público tiene muy poca memoria histórica. No nomás en la parte taurina, el mexicano tiene poca memoria histórica. Hace 40 años, yo recuerdo todavía carteles en donde el nombre de la ganadería era mayor en el cartel que lo de los toreros. Sí. Ahora, desafortunadamente, bueno, simplemente estoy viendo las corridas que se están lidiando ahorita, ¿sí? Apenas alcanzas a leer el nombre de la ganadería. Cosa que a mí no me parece porque seguimos siendo una fiesta de todo. Claro. ¿Sí? Y ese es el protagonista. El torero pues es el que llega a hacer su mejor esfuerzo para entender ese toro y sacar el mejor partido de ese toro. Entonces, yo creo que sí debemos de pedir los ganaderos que cuando menos tengamos el mismo nivel en las carteles, a nivel de letras, de tamaño de letras, que cualquier otro actuante, ¿no? Y sí, pues, cada vez ha cambiado. Ahora con esta pandemia estamos
en un reinventarnos, a ver qué rehacemos, cómo volvemos. Las figuras siguen toreando, los que menos toreaban, pues andan haciendo su gran esfuerzo por torear algo, ¿sí? Y los jóvenes son los que están sufriendo. Los muchachitos que están soñando en llegar a ser toreros o figuras, esos la tienen bien difícil. Nosotros, Fernando Nieto y yo, iniciamos un programa de festivales con muchachitos que no han vestido de luces, ¿sí? Y que realmente hemos tenido una respuesta de ellos impresionante. Estamos echando novillos arribita de los 300 kilos, pero son muchachos que la gran mayoría, el 90%, dice es la primera vez que toreo un toro completo. O sea, todos son las tres de las vacas, las tres de los novillos, las tres de los toros, y cuando salen con responsabilidad completa, creo que es también como ganadero, es una gran ilusión el ver que un muchacho, un jovencito de 9, 10, 14 años, 15, ¿sí?, le salga a un novillo, y con esa ilusión que yo espero que en un par de años esto en las plazas de toros se refleje y que los ganaderos volvamos a tener ese sitio que merecemos cada uno de nosotros. Hay muchas ganaderías y hay escalones. Yo lo entiendo y así es. Pero también entiendo que el público tiene que entender qué es lo que está yendo a ver. ¿Sí? Sí. Si te gusta la ganadería suave, una ganadería dura, una ganadería brava, en fin. Creo que se ha perdido un poco la cultura taurina del aficionado, ¿eh? Y eso es tarea nuestra como ganaderos, inculcárselo, ¿sí? Porque pues, la belleza del toreo pues, la hace el torero, al final de cuentas. Pero tenemos que enseñarles que hay toros con cualidades, hay toros con defectos, y hay toros que tienen una lidia. Y también es muy plausible que el torero esté sensacionalmente bien sin pegar esos grandes muletazos, sino simplemente lidiando un toro, claro, con unas condiciones, pues a lo mejor no de 25 muletazos ni de tandas de 8, 10 muletazos, ¿no? Pero sí, creo que debemos de tener un poquito más de empatía hacia la educación de los públicos. Correcto. Y con base en esto, ganaderos, ¿qué tipo de toro es el que les gusta criar y qué tipo de toro es el que piensan se debería de comenzar a criar hoy día con base en la exigencia global de públicos, de toreros, de cambios dentro de la fiesta de los toros? ¿Criar un toro para el aficionado, criar un toro para los toreros o una mezcla de las dos? Pues yo creo que ahí sí, cada ganadero, bien dicen que imprimimos nuestro carácter en nuestra ganadería. ¿Sí? Y hay para todos, y con las importaciones de 1997, donde se trajeron muchos encastes que ya no existían en México, ¿sí? Ha cambiado esto, radicalmente ha cambiado, y por qué no decirlo, la televisión española ha cambiado al público mexicano. Sí. Están acostumbrados a que salga ese torote, que en México es imposible tenerlo. ¿Sí? Nuestro campo no da para eso. Yo nomás los invito a que vean fotografías de nuestro campo y del campo español, ¿sí? Y la verdad, a mí se me salen las lágrimas cada vez que las veo las fotografías o cuando me ha tocado ir a España y ir a visitar a colegas españoles. Se te salen las lágrimas de ver las bellezas de ganaderías en cuanto a agronómicamente y productivamente, ¿no? Entonces creo que tenemos un toro muy, 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 muy diferente al español. No tenemos por qué compararlo, creo yo. Y hay quien se ha ido a eso aquí en México. Hay quien nos hemos estado en el parteaguas. Paulina, mi cuñada, no. Ella sigue con lo mexicano. Yo me fui con lo de Eduardo Martínez, que trae parte de lo de Santa Coloma y el camino que trajo, ¿verdad?
Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, ¿qué hacer? Pues yo creo que es una pregunta individual a los 280 ganaderos que tenemos en el país, ¿verdad? Porque cada uno tenemos un toro totalmente diferente uno de otro, ¿no?